desde el punto de vista de la amplitud de cada una de las disciplinas. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando generalmente de un abordaje más amplio de seguridad de la información, lato sensu. Y cuando hablamos de protección de datos, estamos hablando de un enfoque específico en un activo muy valioso que son los datos de naturaleza personal, ¿no? Entonces, no todo dato es dato personal. Entonces, el foco de la regulación, además, tiene un origen, en el caso de la protección de datos, creo yo, histórico y desde el punto de vista, digamos, de su objetivo un poco más centrado en las personas, ¿no? Es decir, básicamente surge como una disciplina enfocada en la protección de la privacidad, que tampoco quiere decir, o sea, privacidad y protección de datos tampoco significan lo mismo, aunque son esas sí hermanas probablemente, pero digamos con un enfoque muy centrado en la protección de esa esfera de intimidad del ciudadano, sobre todo frente al tratamiento de datos por parte del Estado. Es decir, esa es la génesis de la protección de datos, que es sobre todo invención alemana de los 70. Entonces, cuando estamos hablando de ciberseguridad, hablamos de un enfoque más amplio, de protección de la información en general. También hay un abordaje interesante, que es que la protección de datos ha tenido un abordaje regulatorio más intenso, sobre todo desde el punto de vista normativo. Estamos hablando de que la protección de datos se regula generalmente en leyes, sobre todo incluso algunas con un alcance internacional, la más avanzada, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y leyes también locales en países, digamos, extracomunitarios. Entonces, creo yo que ese hecho, y por su parte, la ciberseguridad más bien aplica más que todo estándares, buenas prácticas, políticas, etcétera, etcétera. Hasta ahora, es decir, es un tema relativamente reciente, los países están adoptando legislación en materia de ciberseguridad. Vemos sobre todo una oleada interesante en América Latina, incluyendo en Costa Rica, de legislaciones enfocadas en ciberseguridad, leyes de ciberseguridad. Ese hecho, creo yo, el hecho de que la ciberseguridad no haya tenido un abordaje regulatorio intensivo por parte de, o sea, por medio de leyes o instrumentos internacionales, ha hecho también que la protección de datos usualmente la veamos los abogados. Y la ciberseguridad la ven los informáticos. Entonces, sobre todo cuando la protección de datos llega y se transforma o evoluciona de esa visión enfocada en el tratamiento de datos del Estado y se enfoca sobre todo también en las empresas, que es el caso en la mayoría de los países hoy día, ¿no? Sobre todo en empresas también, donde las empresas más grandes del mundo son empresas cuya materia prima son datos, ¿no? La regulación de protección de datos se enfoca también a las empresas y entonces dentro de las empresas, generalmente, sobre todo entre más grande la empresa, es más clara la diferenciación. Los temas de protección de datos los ven los abogados, generalmente los equipos de compliance, y los temas de ciberseguridad los ven los informáticos. Ese tema, ¿verdad? Muchas veces genera fricciones y sobre todo en los últimos años, desde el momento en el que también la ciberseguridad comienza a positivizarse en normativas, en reglamentos, los abogados estamos metiendo por lo menos un piecito dentro del campo de la ciberseguridad también, y eso creo yo a los informáticos no les hace necesariamente mucha gracia, ¿no? Entonces, son tensiones además que de alguna forma se tienen que abordar de una forma integral, ¿no? Pues en una compañía no puede haber un divorcio entre el departamento de compliance y el departamento de informática, ¿no? Y esa parte del lenguaje y de la comunicación es un reto del día a día en la mayoría de las organizaciones, sobre todo por eso, porque al final de cuentas, en la práctica, la protección de datos la abordan abogados, especialistas en compliance, y la ciberseguridad es un tema que ven sobre todo informáticos. Creo que con eso puedo ir haciendo un primer abordaje de ese deslinde entre las áreas. Muchas gracias, Mauricio, por esa diferenciación. Creo que nos queda claro.
Y César, siguiendo la misma línea de lo que nos indica Mauricio sobre esa diferencia, vemos que entre todos los actores que confluyen en un sistema de ciberseguridad, vemos al menos dos actores, lo que son las personas, pero también vemos las redes de telecomunicaciones. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque para vulnerar las redes de telecomunicaciones, hay al menos dos vías. Primero que todo, vulnerando las redes desde el punto de vista técnico e ingresando por ellas, pero también existe la vulneración por medio de las personas que somos los que manejamos y los que interactuamos con las redes. Entonces, y de hecho que en estos últimos días y meses se ha venido hablando mucho del tema de ciberseguridad, sobre todo, pero lo que quisiera preguntarte, César, es que nos expliques un poco la diferencia entre la vulneración, digamos, de los datos, la vulneración de todos los sistemas, pero a través, por un lado, de las redes y por otro lado, vulnerando, digamos, la cabeza de las personas. Adelante, César. Gracias, Edwin. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos. La verdad es que un gusto estar por acá, un tema tan emocionante, tan apasionante. Y bueno, Edwin, eso que mencionas es una de las cosas que más me apasionan a mí en ciberseguridad, porque vamos a ver, las empresas gastan millones de dólares, ¿verdad? Parcheando equipos, ¿verdad? Voy a tener el último firewall, voy a tener un sistema de detección de intrusos, ¿verdad? De prevención de intrusos, pero a veces nos descuidamos del punto más vulnerable de la empresa, que son los usuarios. Y bueno, vemos ataques gigantes, ¿verdad? Los últimos ataques que han pasado, precisamente a eso es a donde van ahora los atacantes, ¿verdad? Los actores maliciosos. ¿Por qué? Porque se sabe que tal vez romper todo ese montón de sistemas de seguridad, pues bueno, ningún sistema es 100%, ¿verdad? A prueba de balas, todo tendrá algún punto vulnerable, pero podrías pasar meses, ¿verdad? Tratando de romper todas esas, principalmente cuando hablamos de seguridad por capas, ¿verdad? Rompiendo todas esas capas, más ahora cuando tenemos sistemas hasta con inteligencia artificial, ¿verdad? Que son cada vez mejores en detectar intrusiones. Entonces, ¿cuál ha sido el nuevo paradigma? Bueno, utilicemos que ni tan nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de que si hablamos de este término, ¿verdad? Que en realidad se llama ingeniería social, un término que lo acuñó Kevin Mitnick por ahí de los 90, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo, pero que últimamente ha tenido mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ya es cambiar ese paradigma de, mira, yo voy a ser un montón de hackers, ¿verdad? Y ver cómo hago una escalación de permisos o cómo uso un ATP para tratar de vulnerar esa red. Y mejor me voy por un camino más seguro, que es cómo yo trato de mejor hackear, por decirlo así de una manera popular, hackear la mente de la persona y cómo hago yo para inyectarle código a la persona. ¿Y cómo hago eso? Por medio de psicología. Entonces ahí es donde viene todo esto de ingeniería social, que en realidad es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque la ingeniería social al final lo que usa son un montón de principios psicológicos. ¿Para qué? Para buscar manipular a la persona. Y manipular a la persona puede ser manipularlo para sacarle información sin que se dé cuenta. Hemos hecho varias investigaciones y es súper interesante cómo, de hecho el otro día estaba viendo un video en YouTube que se van a preguntarle a ciertas estrellas de Hollywood y les dicen, mira, ¿y su contraseña es segura? Y la muchacha dice, ah, sí, es súper segura, ajá. ¿Y más o menos qué es? Ah, es el nombre de mi colegio y el nombre de mi mascota. Y le siguen hablando y entre la conversación le van sacando suavemente, por decirle así, con estas técnicas psicológicas, dónde estudió, de dónde es, cuál es la mascota, y al final le sacaron toda la información. Entonces, ese arte de sacarte, ¿verdad?, toda esa información. Pero también las manipulaciones pueden llegar a motivarte a hacer algo que no harías, como por ejemplo el famoso, cuando vemos en las oficinas, lo que se llama el tailgating, ¿verdad? Que es eso de que tal vez es una práctica muy interesante, que es tal vez para entrar a un edificio, un data center, que solo puedes entrar con un badge. Bueno, hay una técnica muy interesante que es venir con un par de cafés, y bueno, hasta ahora que estamos con lluvia y que más de uno va a estar con un cafecito, ¿verdad? Venimos con dos, tres cafés así, ¿verdad? Y entonces por ahí se usa un principio, ¿verdad? De como querer apoyar a la persona. Y entonces la persona dice, ay, ¿me ayudas a pasar? Es que ando aquí con los cafés y Brian, no puedo pasar el cafete. Y bueno, se ha demostrado que más del 90% de las veces la persona, por un tema de empatía, dice, uy, no, mira, sí, pobrecito, viene con los cafés, te abren la puerta y ya pasaste incluso ciertos controles físicos. Entonces,
Es muy interesante ver cómo ahora tenemos que cambiar ese paradigma y dejar de enfocar, porque muchas empresas se enfocan el 99% de los recursos en una red súper segura desde un punto de vista técnico, pero descuidamos una de las partes más importantes, que es la parte de educación, la parte de concientización, para que la gente esté preparada ante todo este tipo de ataques a las personas. Edwin, creo que estás en mute. Perdón que estaba en mute. Ahora sí. Efectivamente, César, muchas gracias. Podemos inferir entonces de su respuesta es que a final de cuentas, la primera barrera que tratan de vulnerar los ciberdelincuentes, estamos hablando que es la cabeza de la persona, que a final de cuentas somos los que manipulamos las redes de telecomunicaciones y los que manipulamos y resguardamos también las bases de datos que contienen a su vez los datos vulnerables, los datos sensibles de todas las personas. Cuando estamos hablando de lo menos, ¿verdad? Porque sabemos que existen, además de los datos personales, pues muchas otras cosas más o mucha otra información, incluso el dinero que los delincuentes andan detrás de. Mauricio, y precisamente sobre el tema de tanto de protección de datos como de ciberseguridad. Quisiera que entráramos un poco a la regulación, a la normativa aplicable en la materia de Costa Rica en ambos temas y pues entender desde su punto de vista si existe o está adecuada de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, los últimos avances y que nos cuente un poco también, Mauricio, sobre algunas propuestas de modificación que puedan existir sobre la regulación existente en Costa Rica en estos momentos. Adelante, Mauricio. Sí, como decía antes, el tema de protección de datos es un tema positivizado, es decir, es un tema incluido en legislaciones desde hace muchos años. Por ejemplo, el único convenio internacional que existe en materia de protección de datos, el convenio 108 de la Unión Europea, es un convenio de los 80. Es un convenio que fue incluso piedra angular de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los europeos entendían que su proyecto de integración partía también por el hecho de poder tener flujos extrafronterizos de datos que cumplieran algunos requerimientos mínimos, ¿no? Entonces, desde ese convenio, que es parecido al convenio de Budapest, que tal vez más adelante podemos hablar sobre él también con más detalle. Son convenios de la Unión Europea, pero son convenios que están abiertos a ratificación de estados extracomunitarios. Es decir, los países como Costa Rica pueden, cumpliendo determinados requerimientos, adherirse a estos instrumentos, ¿no? Nuestra legislación en materia de protección de datos, una legislación del año 2011, la Ley de Protección de Datos Personales, que era una copia de la ley española de protección de datos personales, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y era ya una mala copia, es decir, se copió mal. O sea, si hubiéramos adoptado casi que la legislación tal y como era la legislación española en ese momento, creo que hubiera quedado mejor, ¿verdad? Sobre todo por el hecho de que muchas veces no se entiende que el tema de la protección de datos es un tema sumamente técnico. Es decir, cuando se habla de un dato sensible, cuando se habla de un dato personal, cuando se habla de un dato biométrico, cuando se habla de una transferencia, cuando se habla de una cesión, cuando se habla de un encargo, son términos técnicos que tocarlos, ¿verdad? O modificarlos hace que el sentido de la norma sea completamente diferente. Por ejemplo, en Costa Rica, una mala adaptación de la ley fue que todo se llama transferencia, independientemente de que sea interna o doméstica o internacional, ¿no? Entonces, esa normativa ya, como les digo, había sido adaptada de una mala copia de la legislación española, que además tenía ya muchos años de haber sido adaptada y que fue además radicalmente modificada cuando la Unión Europea adoptó el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2019. Entonces, la ley
española, incluso fue modificado, hoy día es diferente y todavía tenemos un montón digamos, de figuras que copiamos y que hoy día ya ni siquiera existen en España. Una de esas, por ejemplo, es el registro de las bases de datos, ¿no? Que es una obligación que existía en España y que se copió acá, y es el hecho de que los responsables de bases de datos, en algunos supuestos, tienen que registrar su base de datos ante la Agencia de Protección de Datos. Eso los españoles lo desecharon porque no generaba ningún valor a nadie. Y pues en Costa Rica lo mantenemos así, ¿no? Entonces, esa es nuestra regulación principal, más allá del artículo 24 de la Constitución, que regula el derecho a la intimidad, que es un poco más limitado que el derecho a la protección de datos personales, y digamos, el reglamento a esa ley. En materia de ciberseguridad, no tenemos legislación en la materia. Lo que existen son sobre todo regulaciones sectoriales. Hay algunos reguladores sectoriales que han abordado o adoptado incluso estándares aplicables a ese sector regulado. El principal, diría yo, que es el sector financiero, ¿no? Que tiene una serie de regulaciones sobre esa materia. Desde el punto de vista de proyectos, se encuentran ya en una fase muy adelantada de su discusión en el Parlamento Legislativo, dos iniciativas. Una que es una reforma integral a la Ley de Protección de Datos, que básicamente lo que hace es seguir la línea del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, probablemente si ese proyecto se llega a aprobar, un proyecto que ya está listo para ser votado o muy cercano a ser votado en primer debate, si se logra aprobar, probablemente Costa Rica tendría la legislación más moderna en protección de datos de toda América Latina. Y en materia de ciberseguridad, también un proyecto que está ya en sus fases finales, que curiosamente además se ha presentado un texto sustitutivo que lo digamos, desgrana, y que lo que hace básicamente, digamos, de una norma de un proyecto que era un poco ambicioso, si se quiere, porque establecía una serie de requerimientos mínimos de seguridad de la información para todo el sector público, y regulaba una cosa esencial en esta materia, que son las infraestructuras críticas de la información. Todo eso lo están quitando, y lo que están haciendo básicamente es creando una Dirección Nacional de Ciberseguridad, que ya además el MISID la creó hace unos meses mediante decreto, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que tenemos. Es muy probable también que el efecto que tuvo el Reglamento General de Protección de Datos, que vuelvo y repito, es de aplicación en la Unión Europea, no es, a diferencia de Budapest y el Convenio 108, no, los países extracomunitarios no se pueden adherir al Reglamento General de Protección de Datos, pero sí ha generado lo que los europeos llaman el efecto Bruselas. Es decir, que es una legislación muy avanzada que entonces influye en regulaciones fuera de la Unión Europea, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchas materias. Es probable que las directrices o las directivas que ha adoptado la Unión Europea en materia de ciberseguridad en los últimos años vayan a comenzar a generar también ese efecto Bruselas, y entonces comencemos a ver la positivización también de iniciativas legislativas de este tipo de regulaciones, que era el proyecto inicial de ciberseguridad, iba muy en esa línea de seguir esos estándares europeos. ¿Por qué europeos? Porque en Europa es donde se está regulando el futuro, ¿no? Básicamente, Estados Unidos tiene una visión diferente, una visión más de autorregulación, más de liberalismo tecnológico, mientras los europeos tienen una visión más de paternalismo tecnológico, ¿no? En donde el Estado fija unos mínimos que la industria tiene que respetar. Muchas gracias, Mauricio. Voy a pasar con César, pero no quiero irme sin antes hacerle una pregunta muy concreta para no perder la lógica de la discusión que estamos teniendo específicamente sobre el tema de ciberseguridad. Quisiera que me comentaras un poco sobre la figura de la cabeza de esta posible agencia, porque el proyecto de ley contiene en estos momentos
la designación de esta persona, de la cabeza, del nombre que se le ponga, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la cabeza de esta agencia de ciberseguridad lo tiene como una posición política, una posición de confianza. Entonces, desde el punto de vista de buenas prácticas internacionales, ¿está bien así o cómo debería ser este nombramiento? Es esencial la independencia política que tenga el regulador y sobre todo su nombre, su designación con criterios técnicos. Y ya tenemos un ejemplo de qué pasa cuando el regulador es designado con criterios políticos y sin criterios técnicos, que es lo que ha pasado con la Agencia de Protección de Datos Personales, en donde ponen gente que no sabe nada de protección de datos personales, ¿no? Y cuando más o menos comienzan a aprender, los defenestran, ¿verdad? Porque son nombramientos discrecionales, en el caso de la Agencia de Protección de Datos, nombramientos discrecionales del ministro de Justicia, ¿no? Y además puestos con una remuneración interesante que tienden a ser muy sexys para el botín político. Entonces, el proyecto de ciberseguridad, la versión que está hoy día en el plenario, establece una serie de criterios técnicos para la designación del director de lo que se llamaría la Agencia Nacional de Ciberseguridad, no solamente de formación, desde el punto de vista de que esa persona tenga una formación, un número de años de experiencia, formación específica en materia de ciberseguridad, ¿no? Y además establece una serie de procedimientos para su designación y adicionalmente para su remoción, es decir, cuando incluso periodos por los cuales estas personas son designadas. Eso en este texto sustitutivo que entiendo yo está por ser votado, se elimina, se establece como unos requerimientos técnicos muy básicos, que ni siquiera hay una obligación realmente de realizar un concurso público para la designación o lo que sea. Y sobre todo, termina siendo una designación discrecional del ministro de Ciencia y Tecnología, que para mí además ese es el error esencial del principio del proyecto, es asignarle estas competencias a MISIT. Desde mi Claro. punto de vista, el tema de la ciberseguridad no es un tema de tecnología, es un tema de seguridad nacional y debería de ser abordado dentro del andamiaje del Estado, debería de ser abordado como es abordado en la mayoría de los países, en donde son temas que ven las carteras de seguridad, las carteras del interior, en algunos países incluso los ejércitos, ¿no? Perfecto, Mauricio. Muchas gracias. De hecho, que había una pregunta para usted dirigida por una de las personas que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, es si debería depender la Agencia de Ciberseguridad del MISIT o del Ministerio de Seguridad Pública, que creo que ya ampliamente lo respondiste. Entonces, vamos a pasar con César y recordar que César en su intervención nos habló de la vulneración de la mente de la persona y muchas veces de manera coloquial ponemos a la persona y decimos que es la capa 8 de una manera, repito, coloquial y a veces restando la importancia, pero de acuerdo a lo que César nos ha indicado, creo que el tema de la persona y las capacidades que tengamos es sumamente importante en este contexto. Y pasando, César, al tema de los sistemas, de las redes en sí también, que evidentemente pueden ser vulneradas. Quisiera entonces, César, que nos cuente sobre las últimas tecnologías, las patentes que existen en temas de seguridad de 5G y además de esto, la necesidad de seguir investigando y seguir innovando en estos temas de ciberseguridad, en virtud también de que los ciberdelincuentes, a su vez, no paran de modernizarse y no paran de estudiar, digámosle de alguna manera. Entonces, César, esa sería la pregunta para este momento. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Bueno, qué interesante. Primero, para ir cerrando con este tema, ¿verdad? De la parte de la ingeniería social, yo creo que es súper importante que cale el mensaje en las empresas de que hay que empezar a invertir en concientización. Hemos visto, como te decía antes, miles de casos, ¿verdad? Donde simplemente una persona le dio un clic
a un correo que no tenía, ¿verdad? Y ya eso hizo que se pegara un ransomware, que la empresa, ¿verdad?, colapsara. Entonces, realmente es importante invertir en campañas de concientización. He sido testigo en otros países de campañas de concientización donde el gerente de la empresa, bueno, perdón, el CTO de la empresa, ¿verdad?, el encargado de tecnología, estamos hablando de empresas de más de 20 mil empleados, dice, no, no, eso no es necesario, mi gente conoce. Y se hacen pruebas, ¿verdad?, pruebas en ambientes controlados donde se envían correos, ¿verdad?, para ver qué tanto la gente identifica cuando están en presencia de un phishing o algún otro tipo de estos ataques de ingeniería social. Y bueno, es desastroso, ¿verdad? Las pruebas siempre es arriba de un 60% la gente que cae en este tipo de correos. Entonces, súper importante invertir en esta parte de concientización. ¿Para qué? Porque ciberseguridad a veces, y muy bien lo decía Mauricio, ¿verdad?, que es un tema, ¿verdad?, legal, ¿verdad?, una parte de profesionales legales que están mucho en toda la parte de leyes, regulaciones, la parte técnica, pero a veces se nos olvida que no son estos dos hilos, es toda la empresa. Es desde la persona que factura, la persona que está revisando correos, la persona que está enviando facturas, la persona que está incluso operando algún tipo de maquinaria. Todos son puntos vulnerables. Entonces, la ciberseguridad a veces vemos que se invierte en capacitar a los departamentos técnicos, pero eso es un error. O sea, de la misma manera que se capacitan departamentos técnicos, pues hay que capacitar absolutamente a todo el personal de la empresa. Pasando al otro punto, ¿verdad?, de las últimas tecnologías relacionadas al 5G, quiero hacer un hincapié en la importancia del 5G también para como motor de otras tecnologías. Hay muchas tecnologías muy visionarias, por ejemplo, en vehículos autónomos, que ya el último nivel de autonomía, que es autonomía 5, que ya esos son los vehículos que ni siquiera tienen volante, que ya hay algunos ejemplos, hay algunos taxis en este momento en China, en San Francisco, ¿verdad?, que lo llamas por un app y te llega el carrito, ¿verdad?, sin chofer, ni siquiera hay un volante, ya es un nivel de autonomía 5. Y bueno, eso, evidentemente, 5G es un facilitador, ¿verdad?, para poder tener estos carros hiperconectados y de ahí también de tener las tecnologías que permitan asegurar esto. Imagínense un vehículo, ¿verdad?, hiperconectado sin un chofer. Bueno, pues las vulnerabilidades que podría tener, ¿verdad?, de que este vehículo durante una descarga, por ejemplo, una actualización, pues se vaya algún tipo de malware. Han habido casos de vehículos semiautónomos que los han hackeado, ¿verdad?, y que pueden, hay un gran problema en algunos fabricantes que no hacen una parte de isolar las computadoras por un tema de costos. Las buenas prácticas dice que todo lo que es el sistema de manejo del carro debería ser una computadora aparte y todo lo que son los sistemas hiperconectados, incluso todo lo que es el digamos, por ejemplo, el radio, la parte de videos y todo esto de entretenimiento, debería ser separado. ¿Para qué? Para que si alguien pues entró por ahí, pues no pueda salirse de ahí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Me podrán cambiar la canción, le podrán subir volumen al radio, tal vez me podrían prender las luces, pero no tocar ya lo que es propio del manejo. Sin embargo, han habido casos de vehículos que, por lo mismo tema de la ignorancia y también un tema de costos, de reducir costos, y decir, bueno, en vez de tener dos computadoras, centralizamos todo en una computadora y bueno, por ahí hace que ingresen por esos sistemas, ¿verdad? Tal vez el sistema de comunicaciones, de radio satelital, etcétera, y por ahí pues pueden inyectarle comandos al vehículo y hacerlo súper peligroso. También está la parte de cómo podemos habilitar. Hay unas patentes muy interesantes que se saben, que de hecho se aprobaron el año pasado, que es de cómo expandimos todo esto de IoT por medio de 5G. Entonces, son unas patentes muy interesantes que lo que hacen es para redes de IoT, en caso de fallo de algún sensor, bueno, podemos tomar, llamémoslo así, sensores prestados. Entonces, incluso un vehículo, ¿verdad? Si se le daña un sensor, podría aprovechar el sensor del vehículo de al lado, o si algún en una ciudad inteligente, no sé, las luces, alguna luz se le quemó un sensor, bueno, puede pedirle un sensor a la luz del frente. Entonces, vean qué interesante porque es como expandir este concepto de IoT y empezar a compartir sensores, ¿verdad? En compartir ciertos tipos de recursos entre diferentes dispositivos. Esto 5G lo habilita
pero también, ¿verdad? Pues obviamente genera otro montón de nuevas vulnerabilidades donde ya tenemos sistemas hiperconectados. Y recuerde que ya ahora cada uno de esos endpoints, ¿verdad? Cada uno de esos dispositivos de IoT, cada uno de esos sensores, pues viene a ser un punto vulnerable. Entonces, si hoy en día cuesta tener actualizadas infraestructuras relativamente pequeñas, y cuando tengamos este tipo de infraestructuras hiperconectadas, ¿verdad? De ciudades inteligentes, bueno, pues se hace mucho más difícil, ¿verdad? Tener actualizados todos esos sistemas, hacerle un hardening adecuado a todos esos sistemas, estar seguro que tienen las últimas actualizaciones, y por ahí es una de las vulnerabilidades que hemos identificado que son las más peligrosas en 5G, que es al estar tan hiperconectados y tener una cantidad mucho mayor de dispositivos de endpoint conectándose, pues vamos a tener un montón de también posibles puntos vulnerables. Edwin, no sé si me das un toque para referirme a Claro, dos Mauricio, adelante, por favor, que adelante. son muy, muy interesantes. Primero, lo que decía sobre la formación y la importancia de la concientización dentro de las empresas. Eso los departamentos de compliance lo hacen desde hace muchos años y lo hacen muy bien. Entonces, ahí hay una oportunidad para que el tema de ciberseguridad también pueda entrar por ese lado y lo hacen sobre todo desde el punto de vista de las regulaciones en materia de antilavado, anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Donde también el error humano, la formación resulta esencial. Eso es número uno. Y número dos, todo lo que decía César sobre las nuevas tecnologías tiene un impacto importantísimo en materia de protección de datos personales también, desde el punto de vista, por ejemplo, en donde antes vos te montabas en un carro y el carro no te espiaba. Hoy día el carro te espía, ¿verdad? Sabe qué estás escuchando, cuánto pesas, cómo manejas, etcétera, etcétera. Y eso lo podés aplicar a prácticamente a todos los productos, a la incorporación de tecnología, ¿verdad? Desde un refrigerador hasta una cafetera, los productos que además utilizamos en el cuerpo, ¿no? Y el riesgo que existe del hecho de que no solamente es que son cantidades masivas de datos, sino es que además son cantidades masivas de datos personales y además de datos personales sensibles, porque generalmente tienen un componente muy importante de biometría, ¿no? Entonces, además, son datos que tienen la naturaleza de sensibles y el hecho además de que hayan esas grandísimas cantidades de datos que te permiten además inferir una serie de aspectos relacionados con la forma en la que las personas pueden pensar o pueden comportarse, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como ves, son temas que terminan yendo de alguna forma siempre de la mano. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, de la conversación que estamos teniendo, queda claro que el tema de ciberseguridad, el tema de protección de datos debe verse de manera integral. Son muchos actores los que confluyen en el sistema y por eso, César, volvemos con vos para preguntarte sobre la estrategia de ciberseguridad que fue lanzada el día de ayer o antier. Por el gobierno de la República. Quisiera preguntarte, César, si podés, tomando en cuenta que es un documento bastante amplio, que hay que estudiarlo a profundidad, pero de manera general, César, ¿podés referirte, por favor, a la estrategia de ciberseguridad, sobre todo si contiene todos los elementos que debe tener una estrategia de este tipo, si hay algo que se está dejando por fuera? ¿Qué poder resaltar, qué poder rescatar de manera positiva de esta estrategia que fue lanzada por el gobierno de la República? Gracias, Edwin. Yo creo que lo más positivo es que se hiciera. Estábamos en un rezago, ¿verdad? Tecnológico, bueno, y en cuanto a ciberseguridad enorme, donde, bueno, se evidenciaba, ¿verdad? Diferentes reportes, por ahí un reporte muy famoso que había sacado la Contraloría que había dicho más de, creo que eran 1.800 vulnerabilidades que había encontrado en Hacienda en su momento. Y es preocupante, ¿verdad? Que una empresa, bueno, llamémosle empresa, pero una institución de gobierno, pues siga funcionando con esa cantidad de vulnerabilidad. O sea, en ninguna empresa privada, pues vas a ver, ¿verdad? Que te digan, ah, mira, sí, son 1.800 vulnerabilidades. Ahora, habría que ver, porque algunos se dicen que esos análisis de vulnerabilidades que se hicieron fueron relativamente básicos. Y si con esos análisis básicos habían 1.800 vulnerabilidades, pues bueno, hacía hacía falta, ¿verdad?, poder invertir en el tema. Entonces, creo que tener una estrategia nacional es excelente, es dar el primer paso hacia ese camino donde ya exista coordinación también. En el pasado pasaba mucho que
había como un tema de, bueno, esto no me toca a mí, esto sí me toca a mí, como que el gobierno no tenía forma de obligar a las diferentes agencias a mantener ciertos perfiles mínimos. Entonces, había muchos reportes, ¿verdad? Como estos reportes de vulnerabilidades que no eran, creo que la palabra legal, y ustedes me corrigen, creo que no eran vinculantes. Entonces, básicamente era como, ok, me dieron un reporte de 1.800 vulnerabilidades, pero no estoy obligado a corregir eso. Entonces, creo que esta estrategia llega en un excelente momento para empezar a dar esos pasos, ¿verdad? Empezar a ya tener una estrategia nacional, a ya empezar a que el gobierno tenga más fuerza, tenga un norte de dónde ir, que se complemente también, pues obviamente con todo el marco legal que se tiene, que se empiece a crear sinergia entre organizaciones, no solo de gobierno, sino también sinergia gobierno, empresa privada, creo que eso es súper importante, aprovechar el talento que tiene este país tiene muchísimo talento, entonces también es bueno que hayan esas sinergias, y ahora creo que lo que toca es esperar a la ejecución, ¿verdad? Creo que la parte más importante en toda estrategia, la estrategia al final de cuentas es un documento, ¿verdad? Es un papel. Entonces, creo que lo que muchos queremos ver es esa estrategia en acción. Queremos ver cómo esa estrategia se ejecuta. Queremos ver la fuerza. Queremos ver el compromiso. Queremos ver los recursos, ¿verdad? Porque no es un secreto que en años anteriores uno de los principales problemas que tenía el MISID es que no tenía recursos. Entonces, si tenemos una estrategia, pero no tenemos los recursos, y pues no vamos a llegar muy lejos. Entonces, creo que esto es algo integral, creo que vamos bien, creo que vamos encaminándonos hacia un país que ya empezó a ver que la ciberseguridad es importante, lo cual es buenísimo, pero ahora lo que queda es esperar a ver cómo se ejecuta esto, cómo el gobierno le da apoyo a esta ejecución, ¿verdad? Y apoyo no solo político, sino también, pues, en temas de recursos, para que realmente existan los recursos para poder ejecutar todo esto que ya se puso en papel. Edwin, creo que estás en Sigo con el mute, perdón, mute. señores. Queda clarísimo entonces la importancia de contar con una estrategia de ciberseguridad para el país. Definitivamente esto da confianza para los mercados extranjeros, porque a final de cuentas la ciberseguridad es inherente al tema de competitividad también y será uno de los elementos primordiales que una empresa o cualquier persona que quiera sentarse en el país e invertir va a tomar en cuenta. Entonces, es necesario pues contar con una estrategia y así queda claro desde la adhesión de Costa Rica a la OCDE que una de las recomendaciones que se hiciera en aquel momento es contar tanto con una estrategia de ciberseguridad como con una estrategia de protección de datos. Y aquí es donde pasamos nuevamente a Mauricio preguntándole entonces sobre el manejo de datos que hace el Estado costarricense. Si bien es cierto, el manejo de datos es un tema, pues que es una ley que tenemos que debe cumplir, pues toda persona, organización que cuente con una base de datos, que maneje estos datos o que resguarde estos datos sensibles también. Pero se tiene certeza que el principal actor en este caso y quien más resguarda datos sensibles y otros tipos de datos es el Estado. Entonces, Mauricio, quisiera, por favor, quisieras una reflexión sobre el manejo de datos que hace el Estado costarricense y la necesidad también de la implementación y el lanzamiento de una estrategia de protección de datos que, repito, que también es un compromiso con la OCDE desde el año 2017 que nos aprobaron en el Comité de Economía Digital y que hasta el día de hoy no hemos visto ni siquiera un borrador publicado a consulta pública de esa estrategia. Adelante, Mauricio. Sí, Edwin, el tema de las estrategias, y tal vez con eso comienzo también haciendo una brevísima alusión a lo que decía César, el tema de las estrategias, ¿verdad? Es sobre todo un estado o eso como el que tenemos, 320 instituciones y además un montón de instituciones con un montón de autonomía, ¿verdad? Es cómo logramos que todas las instituciones ejecuten esas estrategias, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que pierde la ley de ciberseguridad con este tema el texto sustitutivo es que se circunscribe nada más al gobierno central, ¿no? Entonces se pierde la posibilidad de que las instituciones autónomas, que las municipalidades, que el Poder Judicial
puedan aplicar estas regulaciones. Entonces, o sea, en medios ataques de Conti había unos problemas importantes porque algunas instituciones simplemente no ejecutaban, no reportaban, es decir, no existe ni siquiera un deber de reportar un incidente de seguridad al CECIR, ¿no? No, o sea, cualquier institución puede simplemente omitir esos reportes. Y además hay un componente importante que es el sector privado que utiliza infraestructuras críticas de la información, ¿no? Es decir, entonces, como por ejemplo un servicio público, como puede ser la telefonía, como puede ser los sistemas bancarios, o como puede ser el aeropuerto, o como pueden ser los puertos que pueden estar concesionados, no tienen una obligación de reportar un incidente de seguridad de la información. Todo eso, entonces, también estamos renunciando como país a abordarlo al tener una ley que sea simplemente crear un cascarón dentro de mi sitio. Dicho eso, en materia de protección de datos es lo mismo, es decir, lo que la OCDE le dijo a Costa Rica fue que tenía que desarrollar una estrategia de protección de datos que reflejara un enfoque coordinado del gobierno. Es decir, básicamente lo que hizo la OCDE fue decir, si usted tiene una ley, tiene una agencia de protección de datos personales, tiene un presupuesto nada despreciable, $1 millón al año, pero usted no hace nada. Y es que efectivamente en materia de protección de datos el gran ausente ha sido el Estado. Entonces, parte de ese trabajo es que el Estado comience por hacer un inventario de las bases de datos que tiene, porque simplemente no tienen inventariados qué bases de datos existen y tampoco hay criterios para establecer en qué supuestos se puede crear una base de datos, ¿no? Pero para que pensemos, por ejemplo, en Europa, para que una institución pública pueda crear una base de datos. Por ejemplo, en España lo tiene que hacer haciendo el equivalente a publicar un decreto ejecutivo, ¿no? Aquí, en cambio, cualquier institución no solamente crea las bases de datos que le vienen en gana, sino además se transfieren los datos de una institución a otra como les vienen en gana. Entonces, no hay regulación sobre esa materia. Y el problema, además, es que vivimos en un Estado que participa en una cantidad importantísima de sectores de la economía. Es decir, es un Estado que tiene bancos, es un Estado que tiene universidades, es un Estado que tiene aseguradoras, es un Estado que brinda servicios de telefonía, de internet, ¿no? Entonces, la cantidad de datos personales que el Estado costarricense tiene de la población es francamente alarmante desde el punto de vista del riesgo que existe de un mal manejo de datos por parte del Estado. Por suerte, digamos, de alguna forma, las cosas que han pasado en los últimos años. Es decir, el caso de la OPAT, que creo yo que fue el despertar de la protección de datos en Costa Rica, el caso de las pruebas Faro también, el mismo tratamiento de datos relativos a la salud durante la pandemia y ahora el caso del Banco Central, evidencian los problemas que existen y creo yo que de alguna forma, esperaría yo, hagan que las instituciones se den cuenta del riesgo impresionante que existe de un mal manejo de datos personales y cómo además la población, el ciudadano, termina sintiéndose vulnerado en sus derechos cuando los datos no solamente son recabados de forma inadecuada, sino también cuando son utilizados para finalidades diferentes, ¿no? Eso es esencial, es decir, si el dato se recaba para una finalidad, no debería de ser utilizada para otra finalidad, aunque sea por otra institución del Estado. Por una cosa muy sencilla, que es que tenemos un derecho fundamental a la intimidad, que no puede ceder ante otras cuestiones que no son derechos fundamentales. Muchas gracias, Mauricio. Voy a volver con un comentario que están consignando ahí. Es un comentario de Jessica. Dice, considero que la integración de profesionales de seguridad de la información y el acompañamiento de legal son claves para los departamentos de TI. Deben trabajar de la mano hoy en día, pero si se requiere un perfil de profesional en derecho que esté especializado en el derecho informático, compliance, inteligencia artificial, etcétera, que esté facultado para proporcionar un asesoramiento de calidad en cuanto a licenciamiento, revisión de contratos, redacción de políticas y demás. Yo coincido plenamente con este comentario de Jessica y tal y como hablaba César hace un momento, generalmente en las instituciones públicas, sobre todo, se tiende a capacitar a las personas que están en TI.
Sin embargo, hay que tener claro que este tema es transversal y que todos, independientemente de nuestras posiciones, participamos en el entorno y por eso tenemos que tener esas habilidades. Igualmente, cuando hablamos de habilidades, yo diría que incluso debemos de empezar desde los hogares. Por eso es importante la existencia de una política pública para dotar de habilidades digitales a todos los sectores de la población y así pues abarcar todo el sistema desde la raíz. Repito que a final de cuentas los valores y principios se empiezan a inculcar desde nuestros hogares. Vamos nuevamente con César. Quisiera... Y ya para ir entrando al tema de redes de quinta generación, que también es lo que ha estado en el tapete en los últimos días, preguntarte o afirmar y que me hable sobre el tema, si existen tecnologías de ciberseguridad que necesiten específicamente redes de quinta generación para operar y que me comente, aparte de las potenciales vulnerabilidades que tengan las redes de 5G en virtud de que... Repetimos, es transversal o que se incorpora absolutamente a todos los procesos productivos, si es posible usar las redes de quinta generación como un habilitador de temas para ciberseguridad. Adelante, César. Qué buena pregunta, Edwin. De hecho, que sí, hay muchas tecnologías. De hecho, te voy a comentar un par de patentes también que recién se aprobaron a finales del año pasado y principios de este. Y es cómo empezamos a cambiar paradigmas, ¿verdad? En ciberseguridad es uno de esos ámbitos donde siempre hay 5 o 10 formas de lograr el mismo objetivo, ¿verdad? Pero de formas diferentes. Y es muy normal, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema de dispositivos perdidos, hablamos de dejar perdido una laptop, un teléfono, cualquier dispositivo de IoT. Principalmente las tecnologías ahora lo que hacen es un tipo de geolocalización, ¿verdad? Por medio del GPS, entonces por ahí ya puedes localizar dónde está, pues, si perdiste el iPhone, si perdiste el reloj inteligente, etcétera. Que es una tecnología que se patentó el año pasado muy interesante, es aprovechar esta hiperconectividad del 5G y tener más bien porque también hay muchos, y por ahí de hecho vi que hablan de dispositivos, ¿verdad? Para clonar teléfonos y eso. Resulta que en todas estas cosas de redes, pues hay el mayor enemigo son los famosos jammers, ¿verdad? Entonces, de hecho, existe un jammer que... Entrando al tema, por ejemplo, de los GPS, bueno, hay gente que cree que con solo tener, por ejemplo, estos tipos LoJack, ¿verdad? Que te ponen GPS en el carro, ya estás seguro. Bueno, pues venden en China porque en Estados Unidos, de hecho, hay regulación y están prohibidos tanto tenerlos como venderlos, pero se pueden comprar en cualquier otro mercado y es un jammer que lo conectas ahí a la batería del carro y básicamente satura la señal del GPS. Y el carro desaparece. Entonces, por eso a esa gente que dice, ay, mira, ¿cómo fue que el carro mío desapareció del mapa, ¿verdad? A pesar de que yo le tenía todo el sistema de traqueo GPS. Bueno, pues un jammer de GPS podría lograr eso. Entonces, para esto, se diseñó un sistema basado en 5G, en dispositivos hiperconectados, que tienen un sistema de monitoreo que están enviando una señal y por medio de todas las antenas, pues triangulación, te pueden decir dónde está ese dispositivo. Entonces, es una nueva tecnología que el 5G habilita para ese tipo de recuperación de objetos perdidos. Entonces, es muy interesante porque ya rompemos un paradigma que tradicionalmente se venía haciendo con GPS, pues bueno, ya se hicieron pruebas y se vio que también se puede usar otra tecnología adicional, como es el 5G, para habilitar este tipo de sistemas. Otra muy interesante es poder tener inteligencia artificial en los endpoints, ¿verdad? En los dispositivos, por el tipo de velocidad que se ocupan. Y un ejemplo muy interesante también, una patente que se publicó el año pasado, fue un sistema de, y esto también tocando el tema de privacidad, ¿verdad? Si estamos en un concierto, ¿verdad? Haciendo un streaming, por ejemplo, puede ser que en la audiencia ahí está Mauricio, y Mauricio no quiere que salga la cara de él, ¿verdad? Porque él tiene su privacidad. Entonces, yo quiero grabar el concierto, pero ¿cómo hago para grabarlo si Mauricio ahí? Bueno, ese es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es bloquea las caras, ¿verdad? Les pone un tipo de blur, ¿verdad? O le pone una carita feliz para bloquear las caras y entonces usted puede hacer su live streaming tranquilo. Igual, por ejemplo, no sé, si estás con tu hijo en el parque y le estás grabando, bueno, evitar que salgan los otros chiquitos, ¿verdad? Y respetar la privacidad, pues este sistema lo saca de la imagen con inteligencia artificial, hace primero un reconocimiento de imágenes, detecta que hay otras personas y las saca de la imagen. Todo eso con inteligencia artificial
Eso al inicio no era posible por temas de conexión y procesamiento, pero bueno, ya se hicieron pruebas con estas redes de cinco generación y permiten poder hacer esto no solo en el dispositivo, sino hacerlo también cuando hacemos un live streaming, o sea, cuando hacemos un evento como una publicación en vivo, ¿verdad? Como un Facebook Live o cualquiera de estas cosas. Entonces, a veces se habla mucho, ¿verdad?, de los riesgos que trae el 5G, que sin duda son muchísimos, ¿verdad?, muchas potenciales vulnerabilidades, pero también esos son un par de ejemplos de cómo también el 5G viene a habilitar muchas tecnologías para hacer mucho más seguro el día a día de nosotros. Así es, César, muchas gracias. Definitivamente, y queda clarísimo que si bien es cierto, las redes de 5G y lo ideal es que tengan una latencia menor, o sea, que sean más seguras por sí mismas, y de hecho que son más seguras por sí mismas, pero por otro lado abren la puerta para este tipo de vulnerabilidades que vemos entonces cómo la tecnología va cada vez estableciendo nuevos servicios o nuevos productos para ir atendiendo esas necesidades que imponen, pero también tengamos por seguro que los ciberdelincuentes van a estar tratando de ver cómo se vulnera este nuevo sistema que vos estás proponiendo, nos estás contando el día de hoy, y por eso entonces es muy importante habilitar esos espacios para investigación y para innovación, pues precisamente para poder llevar el pulso de todas estas situaciones que se están dando. Y siguiendo con el tema de ciberseguridad y hablando de cibercrimen, y esta pregunta es, la hacen una de las personas que nos está escuchando, voy a leerla literalmente y le voy a pedir a Mauricio que conteste. Igual, César, si usted, pues también, esto es una conversación abierta, si quiere intervenir, bienvenido sea. Entonces, Mauricio, nos preguntan, desde una perspectiva técnica, ¿qué protección real o garantía de más seguridad da el convenio de Budapest incluido en el reciente decreto emitido por el gobierno, siendo que no es un estándar técnico, sino más bien un tratado relacionado con el cibercrimen? Adelante, Mauricio, por favor. Ninguna. Nada, ninguna. Dos cosas. Primero, el convenio de Budapest es un tema de cibercrimen. Regulación de cibercrimen, número uno, y número dos, cooperación internacional, que creo yo es lo que más le interesaba al país en la materia. Número dos, el convenio se aprobó en el año 2017 y no ha habido ninguna iniciativa tendiente a hacer un proceso de transposición de ese convenio a la legislación. Es decir, ese convenio regula una serie de ciberdelitos que no están regulados en Costa Rica y los que están regulados están pésimamente regulados. Hay pocas cosas que estén más mal reguladas en Costa Rica que los delitos informáticos. Y entonces, si de algo sirviera el convenio de Budapest, que está desde el año 2017, asumiría yo que Costa Rica no se hubiera convertido en el primer país del mundo en tener que declarar una emergencia nacional por ciberataques, porque entonces seríamos un país muy seguro por el hecho, ¿verdad?, de aprobar un convenio internacional. Entonces, digo, yo no me estoy refiriendo al tema de si el decreto de 5G está bien o está mal, yo no opino sobre eso, creo que eso es un tema que no es técnico, ni legal, ni informático. Eso es un enano y otro cuento. Pero mi opinión, desde el punto de vista técnico, jurídico, es que no tiene ninguna incidencia. O sea, es decir, es como decir que un país que es parte de la Corte Internacional, de la Corte, que aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, es un país que respeta los derechos humanos. No, definitivamente no. No. Muy bien, y para contextualizar un poco el convenio conocido como de Budapest, es un convenio emitido por la Unión Europea al que Costa Rica se adhiere, tal y como indica Mauricio, en el año 2017, y es un convenio que pues establece ciertas obligaciones para los países que lo suscriben en el tema de tipificación de conductas y en el tema y en otros temas, por ejemplo, de crear una red 24/7 para temas de cooperación. Creo que es una buena oportunidad, ya que se está invocando mucho el convenio de Budapest últimamente, para tanto para los señores diputados de la Asamblea Legislativa, que son los que legislan, para pues revisar un poco el tema de estos delitos que están tipificados en nuestra legislación y relacionado con esa aseveración que vos haces, Mauricio, sobre la oportunidad de mejorar
esos tipos, de mejorar estos artículos para que realmente puedan ser efectivos y pues ciertas acciones que se están dando a través de las redes o a través de la digitalización puedan ser perseguidas y puedan ser castigadas oportunamente. Voy a hacer otra pregunta también que nos están haciendo a través del chat. Y es si existe en Costa Rica alguna regulación legal para penalizar el uso de IMSI catchers por parte de los individuos. Nos afirman que se ha dado caso del uso de esos dispositivos por gente fuera de law enforcement. Ponen, por ejemplo, policías o IJ. Esa es una pregunta que realicen y la estoy leyendo textualmente. No sé si está claro. Sí, no hay regulación específica para el uso de esas tecnologías. Eso entra, digamos, dentro de, en general, el secreto de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ya sea por la policía judicial, en el marco de una investigación, o por cualquier otro cuerpo de policía, ¿verdad? Y eso estaría sujeto, ¿verdad? Mutatis mutandis, al equivalente a una intervención telefónica. Y desde luego lo que sí existiría es si una persona individual utiliza este tipo de tecnologías y con eso intercepta mensajes o llamadas o lo que sea, estaría incurriendo efectivamente en un delito que está tipificado en el código penal, efectivamente. Muy bien, mire, ya está muy interesante la conversación, ya estamos llegando al tiempo límite, el cual estaba pactado, que estábamos hablando que es de una hora, ya llevamos una hora, agradeciendo nuevamente a las personas que nos están viendo y a ustedes también como panelistas, recordarles, insisto, en que pueden ver esta grabación posteriormente en las páginas y en el canal de YouTube de la Cámara de Información de Tecnología y Comunicaciones CAMTIC. Vamos entonces ahora a pasar, siendo que no tenemos más preguntas, para por medio del chat del evento, vamos entonces a dar un espacio de 2-3 minutos para que cada uno de ustedes haga un resumen general con algunas recomendaciones hacia las personas que nos están escuchando sobre los temas. Sabemos que, repito, este es un tema muy amplio, que ya de por sí solo el tema de ciberseguridad por un lado y el tema de protección de datos daría para pues conversar mucho tiempo y dar muchas ideas. Sin embargo, aquí tratamos de hacerlo comprimido y dar ideas en términos generales y posteriormente, a partir de lo que resumamos hoy, de lo que concluyamos hoy, estaríamos viendo la posibilidad también de organizar algún otro evento con algún punto específico de los que hemos hablado el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por César. Con un resumen, una conclusión de alrededor de 3 minutos lo más, y luego pasaríamos con Mauricio. Gracias, Edwin. Quiero cerrar haciendo referencia a lo que mencionaba Jessica en el comentario, que me parece súper atinado, pero le quiero dar una vuelta en el sentido de que no solo es recomendar a los profesionales, ¿verdad?, en leyes que conozcan el área informática, sino también y eso es algo que yo he estado proponiendo en la academia, que exista formación, opciones de formación técnica para que los informáticos entendamos también un poco más de leyes. El informático es muy bueno en lo que hace, pero el informático somos muy metidos en nuestro mundo y a veces chocamos mucho, y creo que antes Mauricio muy bien lo comentaba, chocamos mucho con compliance porque lo vemos muy cuadrado, ¿verdad? Y el informático es muy creativo, entonces cuando te meten en algo muy cuadrado, pues a veces ahí hay choques, ¿verdad? Porque es como, ¿por qué me encierran tanto, ¿verdad? En un cuadro de compliance donde no puedo hacer esto o hay que documentar mucho. Entonces, creo que hay un gran esfuerzo pendiente de nosotros, los profesionales en la parte técnica, de comprender el otro lado de la acera, de comprender toda esta parte de leyes, ¿verdad? Toda esta parte de cuáles leyes hay, cuánto me afectan,
cuándo estas leyes realmente me impactan, cuáles leyes son, digamos, tal vez no relevantes, qué acciones que yo haga desde mi punto de vista técnico me podrían meter en peligro o en problemas con la ley. Creo que es un vacío que tenemos los informáticos y que desde la academia está pendiente de tener esta formación, una formación donde el informático entienda toda esta complejidad, todo este marco legal que existe y bueno, pues poder así entonces trabajar más de tú a tú esa desconexión que antes mencionaba Mauricio, que sea más fácil, ¿verdad? Integrarnos. Creo que eso es una y la otra es que mencionaba Edwin también, que ojalá que este tema de ciberseguridad y ahora que tenemos una estrategia país, pues hay mucho esfuerzo de la academia a nivel universitario, ¿verdad? Ya hay una gama muy amplia de cursos, de una oferta muy bonita. Pero yo sí espero ver esto desde más atrás. Ojalá que la ciberseguridad sea algo que no se enseñe tan lejos como en la universidad. Ojalá que la ciberseguridad, el MEP, lo vea como una arista fundamental y así como una persona tiene que tener formación en historia, en ciencia, pues también tenga una formación en ciberseguridad. ¿Para qué? Para que empecemos a tener esa mente crítica de ciberseguridad desde el diseño, para bajar esos números que salieron publicados ayer en La Nación de, creo que eran 16 mil millones perdidos en estafas en los últimos 6 meses, un crecimiento de no sé, creo como de 1000%. Entonces, sí sería bueno empezar a formarnos para parchar, ¿verdad? Esta parte, el ser humano que somos el punto más vulnerable y realmente empezar a generar un cambio desde la formación de los niños, desde la formación en la universitaria, y pues que podamos hacer que la ciberseguridad perme de una mejor forma sobre la sociedad. Muchas gracias, César. Mauricio. Sí, yo creo que también voy en la línea de lo que decía César sobre la interdisciplinariedad que es necesaria en el abordaje de estos temas, ¿no? Sobre todo porque creo que el punto, al final de cuentas, es el riesgo que es asumible y la perspectiva y la formación, creo yo, que del informático y del abogado es totalmente diferente. Es decir, los abogados nos forman para evitar el riesgo. Somos absolutamente adversos al riesgo, porque entonces nuestro rol en las organizaciones es evitar que nuestros clientes se metan en problemas. El informático más bien le gusta el riesgo, porque le piden generalmente llevar los sistemas a niveles diferentes y a innovar. Y entonces esas visiones son a veces difíciles de lograr un punto medio. Entonces creo yo que es necesario, salvo que logremos tener en algún momento, que no lo descarto por la relevancia que tienen las redes informáticas, que vayamos a tener profesionales que hablen los dos idiomas fluidamente, y no hablo de abogados que sepan código, eso me parece que es insuficiente o innecesario incluso, sino que podamos ver los proyectos dentro de las empresas con una visión similar. Hasta que logremos tener esos perfiles que hablen esos dos idiomas, ¿verdad? Creo que va a ser necesario trabajar todos los temas dentro de las empresas, dentro de las organizaciones y también desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del abordaje de las estrategias, de las leyes, de las reglamentaciones, con ambos profesionales sentados en la mesa y lograr de alguna forma encontrar esos equilibrios y esos puntos medios que son esenciales para que cualquier organización, incluso para que cualquier país pueda no sacrificar la innovación por, digamos, la rigidez que puede a veces representar la normativa. Perfecto, muchas gracias Mauricio y César por su participación, por sacar de su valioso tiempo para compartir su conocimiento y experiencia con las personas que nos están escuchando y viendo. Es necesario crear estos espacios de discusión en virtud de la importancia y la relevancia que está cobrando, no solamente porque se está discutiendo, sino ya de por sí por el uso de las tecnologías de información y comunicación de manera transversal en todos los sectores productivos y que si bien es cierto, como dijimos al inicio de esta charla, pues brindan oportunidades, tenemos que tener clarísimo también que se abren puertas para pues acciones ilegítimas por parte de los ciberdelincuentes y que el tema de ciberseguridad, bajar a cero la seguridad,
Pues lamentablemente no es posible, no hay nada a prueba de balas, por lo que debemos trabajar entonces para mantener el nivel lo más bajo posible a partir de las acciones del Poder Ejecutivo como emisor de política pública, de las demás instituciones del Estado y de todo el sector privado también, porque hemos sido testigos de los ataques que hemos venido sufriendo tanto como país en las instituciones públicas, pero también en el sector privado. Entonces, por eso también desde Camtic y desde el capítulo IoT 5G de la Cámara, pues vemos con buenos ojos la emisión de la estrategia de ciberseguridad, la cual reiteramos que es necesario para su cumplimiento, para que todas las acciones que se están planteando las mismas sean efectivas, se cuente primero que todo con el apoyo del despacho presidencial, en virtud de la multiplicidad de actores que interactúan en este sistema. Entonces, repito, es necesario que tenga apoyo de primera mano del presidente de la República, en virtud de que, si bien es cierto, en este caso es emitida por el MISID y bajo su rectoría, pues hay otros ministerios, otras instituciones públicas también que interactúan. Y otra cosa quería rescatar también, cuando hablábamos, por ejemplo, tanto de la estrategia de ciberseguridad, cuando hablábamos de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, donde están dirigidos solamente al tema de o a instituciones de gobierno central, creo que aquí hay que hacer un llamado de atención, porque, por ejemplo, para no incluir a las instituciones autónomas, por ejemplo, se puede invocar que estaría siendo transgredido los principios de autonomía que rigen a estas instituciones. Sin embargo, yo aquí quiero hacer un llamado de atención para que se discute y se analice este tema, porque cuando hablamos del tema de ciberseguridad, y mi criterio personal es que va más allá de esa autonomía de esas instituciones, porque estamos hablando algo de seguridad nacional, estamos hablando algo que tiene que ser planeado estratégicamente de manera integral y no podemos dejar por fuera estas instituciones, porque, por ejemplo, vimos cómo el año pasado la Caja Costarricense del Seguro Social fue vulnerada y en el proyecto de ley que está siendo discutido en estos momentos en la Asamblea Legislativa se está dejando por fuera a la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, con esto podríamos adelantar que sería un proyecto pues que no viene a resolver de manera integral. Yo creo, repito, que este es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista constitucional y mi criterio es que va más allá de este principio de autonomía de las instituciones autónomas de cada uno de ellas. Igualmente, hemos hablado muchísimos temas muy importantes el día de hoy, entre los cuales, bueno, los que ya he indicado también, pero sobre todo la necesidad de incluir dentro de una estrategia y dentro de estas acciones desde la capacitación a las personas que somos los que interactuamos con las redes de telecomunicaciones o somos los que le damos el clic para poder acceder y poder interactuar. Entonces, es necesario que se capacite y que se dote constantemente de habilidades digitales desde los estratos más, digamos, más pequeños, desde los niños en el kinder, pasando por las etapas educativas, también ya los que estamos incluidos en los sectores productivos, en el mercado laboral, porque al final de cuentas el tema de ciberseguridad es un tema que no distingue y todos somos potenciales víctimas de esto. Algunos otros temas que se han indicado es, y muy importante es, que una posible agencia de ciberseguridad, y yo me atrevería a decir también de protección de datos, tiene que ser eminentemente técnica y el nombramiento de su cabeza tiene que ser, a su vez, un nombramiento técnico que salga a la esfera política para que tenga las capacidades de tomar las decisiones que haya que tomar y contra quién haya que tomarlas, digamos en el buen sentido. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el papel del Estado
en el manejo de datos, vemos que posiblemente el Estado costarricense es el que más vulnere las leyes de protección de datos en virtud de que a su vez es el que contiene más bases de datos también. Entonces, esta persona tiene que tener la capacidad también de, digamos, emitir órdenes, como se puedan llamar, digamos, hacia autoridades públicas también, sin temor a ser cesado de su cargo por situaciones políticas. Este es un punto muy importante para el buen devenir de las actividades de una agencia de este caso. Quiero nuevamente agradecer la participación a Mauricio, a César, en nombre de la Cámara de CAMTIC y en nombre del capítulo de IoT 5G también. Y pues seguiremos trabajando para crear este entorno para que se pueda hacer este uso productivo, seguro y responsable de las tecnologías de información y comunicaciones. Igualmente, queremos invitarlos a que estén atentos a las próximas actividades que generaremos, no solamente desde el capítulo IoT, sino desde la cámara, para seguir informando y seguir discutiendo estos temas que no podemos dejar de lado. Entonces, finalmente, agradecerles nuevamente, señores panelistas, y también agradecer a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Y repito, incentivarlos a que por favor compartan este programa y que lo difundamos en nuestras redes sociales para que la mayor cantidad de personas podamos verlos. Damos así entonces por concluida este conversatorio y deseándoles a todos muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.